Antonio, te fue desinfectada para evitar la propagación del virus. En las últimas horas, fuentes militares confirmaron que son 7 los soldados contagiados con el virus en el campo de Bogotá. Se trata de 2 soldados profesionales. Yo, profe. Oh, Robin, ¿cómo vamos, papá? ¿Bien o qué? Bien, bien, señor. Bueno, dime ¿cuántos cómo... estamos? Uy, papi, pero ¿lo desperté o qué? No, pues acá haciendo pereza, profe. ¿Cuántos sabemos en línea? 7 participantes. Robin. ¿Qué, Santos? Ah, ya. Era Javier. Sí, sí, había entrado bien. ¿Quién es el que está escribiendo? Siempre responsables a la hora aquí. En el grupo que no puede ingresar a la reunión. Hecho, Sergio. ¿Qué? Ya vamos que vamos. Profe, ¿nos va a dejar trabajo? No, ¿cierto? Si es que ya lo subió. No, pero las no se puede porque es Semana Santa. Es solo comentar lo que era en clase, ¿no? Ya hablamos. Dale, profe. No vaya a salir con sorpresitas, por favor. Necesitas un lápiz. Bueno, de los que están, veo a Robin Torres. Presente, profe. Ah, tambo. Si no se ha bañado, no cuenta como... No, profe, eso ninguno. Yo creo que ninguno es de la semana pasada. Robin, ¿cómo es otro apellido? Robinson Pinzón Torres, profe. ¿Pero Torres qué? Pinzón Torres. Robinson Pinzón Torres. Listo. Ese es mi segundo. Veo a Nicolás Santos. Sí, señor. Presente. Tampoco se ha bañado, profe. Con razón que no tiene la cámara, ¿sí o no? No, no activa la cámara, profe. No deja. No deja. ¿Por qué? Nicolás Santos. Santos Ávila Nicolás. Veo a Joan Sebastián. ¿Cómo es apellido? Murillo, profe, Murillo. Sebastián. El otro Nicolás. Nicolás apellido. Nicolás Zambrano, profe. Buenos días, joven. ¿Cómo está? Muy bien, profe. Y su merced. Bien, papá, gracias a Dios. Diego Alejandro Popallanes. Sí, señor.
Ángel Castro. Apellido Ángel Castro. Castro Roa. No se lo escucha, amigo. Bien. ¿Castro Roa? No. Sí, señor. Sí. Ah, sí. Pero ojo porque el audio no se le escucha, Ángel. No puedes enviar el código porque nosotros estábamos, era por medio, no por su por. Andy Quintero. Yo presente, profe. Así lo tengo porque yo tengo la sesión por Facebook, pero mi nombre es Andrés Felipe Suárez Quintero. Suárez Quintero. Aprovechando la aplicación para trabajar. Johnny, apellido, Calvo Tobar, sí. Sí, señor. Y Juan Pablo Vélez. Listo. Ves que hay unos que están conectados por otra aplicación. Por Meet. Pero luego yo... Pero esto Meet no existe porque el profesor envió el link de Zoom, no de Meet. Sí, pero es que... No, él envió los dos. Está el de Meet, papi. Él envió el de Zoom y el de Meet. Estamos levanten conectados. Levanten la mano el que va a hablar. La única forma de que todos hablen es cuando llaman lista. Ahorita los quiero ver, ¿no? Porque ahí está la nota. ¡Qué madre! Robinson, toca que deje que hablen los demás, ¿no? No me diga más, no me diga menos. Muchachos, luego no les llegó un correo aceptando la invitación de Zoom. Yo les envié un correo a todos con el link para la reunión de hoy. Es que no falta el dolilón, profe. Es que yo sigo insistiendo, hermano, que ustedes no leen bien. Profe, yo ya les envío el link. Hágame el favor, envíelo. Ya, y ya está. Este es el actual, el de la reunión, ¿cierto? Sí, señor, profe. No hay 10. Bueno, muchachos, yo creo que esperamos 3 minuticos y arranco con los que estemos porque yo envié esta invitación hace... Porque solo dura 40 minutos, profe. Por eso, es que el tiempo aquí es corto y hay varios temas para hablar. Y yo envié esto hace rato. Profe. ¿Cómo? 10:04. Hola, profe, ¿cómo estás? Ahora sí ya lo puedo escuchar. ¿Con quién hablo? Con Cristian, profe, ya. Pero la mayoría está en Meet, profe, es que no sabíamos cómo podíamos entrar. Pero luego en el correo no es solo darle aceptar y ya, el correo que yo les envié. De Zoom. La mayoría estamos acá. Toca es por el correo porque no hay otra manera. Entonces yo voy a escribirle a los otros que por el correo no pasa. A ver, por favor. 2, 4, 6. Bueno, creo que solo estoy iniciando y no sé qué hay, no carga nada. 4, 8, 3, 11, 12, 13. Yo les envié a ustedes el link de invitación, no es sino que les digan que presionen en el link y se unan y ya. De los que se han unido, ¿a quiénes no les he tomado lista? A mí. A mí también, profe. A mí. Sergio Pinto. Aquí no en la lista no me aparece a mí. Sergio Pinto. Pinto. Yo, listo. ¿Quién más? Cristian Buitrago. Buitrago. Listo, ya. ¿Quién más? Se queda así. Ahí está cargando. Profe, pero como que no le sirve el micrófono. Métanse al correo que envió el profe y
y por el link se meten a la reunión. André Felipe Cruz. Hable, Cruz, porque... Métanse por ese link, no métanse al correo que envió el pro. Todos, por favor, todos verifiquen que tengan buen sonido, porque el que acabo de hablar no se le escucha nada. Sonido, 1, 2, probando. Robin se escucha todo robot. Sí, profe, es que el internet está como malo en estos días, pero bueno. Reyes Amador. Hay que pagar. Presente. Angelito, conteste. Reyes Amador, Peláez González, listo. Yo, Peláez, ¿bien o qué? Excelente, profe, pero está un poquito complicado. Joda, ¿y a dónde estamos? Uy, nos puso los temas de la sierra de él. Póngale. Uy, excelente. Bueno, muchachos, yo creo que arrancamos con los que hay. Tengo a 15 participantes. En lista tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Solo tengo 3 en lista. Es que a veces uno se conecta por el celular y por el computador, profe. Entonces, de pronto por eso le salimos. Bueno, llamo lista entonces. Tengo a Suárez Quintero, Buitrago Vaquero, Peláez González, Vélez Coronel, Popayán Plazas, Pinzón Torres, Pinto González, Calvo Tobar, Santos Ávila, Zambrano Ruiz, Castro Roa, Cruz Rincón, Murillo Contreras. ¿Alguien que no haya nombrado? Angie, falta la Angie, profe. ¿Pero ella está conectada? ¿Que no? Sí, profe, ella estaba intentando meterse ahorita, pero no ha podido. Hay que comentar ahí en el grupo. Y también falta Mario. Mario no está... No sé. Montes de Oca, su compadre. Sí. ¿Ya llegó? Falta Ayala Escobar, Carvajal. El Ayala dice que no se escucha el audio, profe, no sé. El Ayala, hable un momentico. ¿Cómo, profe? Ah, sí, se lo escucha bien. Bueno. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Bien, profe. Bien. Bueno, bien. Para hacer una dinámica... Juan Pablo. Sí, no, espere, porque es que aquí... Hay uno que no me escucha. No, profe, se está cayendo esto. A mí no se me ha caído. Sí, se está cayendo. Escucha entrecortado. No, yo escucho bien al profe. Por internet. A mí me saca y me vuelve a meter al rato. Es que es del internet que a veces está como fallando. Bueno, y como todo el mundo está conectado en este momento. Se unió alguien más que no le ha tomado lista. ¿Quién será? ¿Quién es el Queen 7? Wilson. ¿Qué? ¿Quién? Wilson. Pero no se le escucha. Él dice que no tiene sonido, profe. ¿Quién? ¡La Reyes! Pero, muchachos, para darle orden y que nos rinda esta clase, vamos a silenciar los micrófonos, por favor, para no escuchar los sonidos de internos de las casas. Listo, perfecto, bien. Ahorita que empecemos la interacción por el chat,
para los que de pronto no, porque este tema de la tecnología nos ha golpeado a varios, ¿cierto? Abajo, donde dice al lado de compartir pantalla, dice chatear. Entonces, cuando vayamos a pedir la palabra, hagamos una señita y yo, escriba yo, y yo ahí les voy dando la palabra como haciendo el rol de moderador. Y hacemos más dinámica la clase. Entonces, bueno, para iniciar, bueno, saludar a los muchachos por la contingencia que estamos teniendo en estos días, buscando todos los medios y las herramientas para poder seguir nuestras actividades. Espero que en sus casas, ustedes, sus familias estén muy bien, que estemos pasando este... Juan Pablo, ¿ya logró conectar el audio? Si no, escríbame, mi hermano. Que estemos logrando sobrellevar esta situación de la mejor manera. Para todos es un tema difícil, pero pues con la bendición de Dios que salgamos de esto muy bien. Empezamos entonces. Bueno, si ustedes ingresan al Classroom, rápidamente, al Classroom, yo ya les expliqué. Ahí encontramos unos preliminares que tiene tres pestañitas, los preliminares, introducción al curso, diseño de experiencia de aprendizaje y el cronograma. La introducción al curso es lo que encontramos en la introducción del diseño de aprendizaje. En la segunda pestaña está el diseño de aprendizaje, que fue lo que socializamos en la primera clase, allá presencial. Y la tercera pestaña está el cronograma de lo que estamos haciendo de los tres módulos. Abajo encontrarán módulo 1, semana 7, módulo 2, semana 8, módulo 3, semana 9. Cada módulo tiene unas pestañas. En general son enlace de grabación, material complementario, actividad 1 o 2, como corresponde al módulo, y el foro de interacción. Para este módulo, número 3, ¿qué vamos a encontrar en el enlace de grabación? Por ahí los que puedan ver. Les envié un enlace de una conferencia de periodización táctica y aquí esta clase se está grabando en este momento. Entonces, esta clase la vamos a subir al enlace de grabación. Además, vamos a tener el material complementario. El tema de hoy es métodos tradicionales y contemporáneos del entrenamiento en el fútbol. Entonces vamos a encontrar dos documentos que son muy interesantes para que ustedes de ahí puedan retroalimentar y adquirir herramientas para el material de trabajo. Por interno, por WhatsApp, por favor, que alguien le ayude a Alton Dubán, que no logra ingresar, y a Juan Pablo, que no logra conectar audio, para que les ayuden, por favor. Bueno, continúo. Entonces, en el material complementario está un libro de métodos, de procesos de entrenamiento y métodos en el fútbol. Y en el otro documento se encuentra un documento de intensidad táctica. Es un método moderno de la unión de la periodización táctica y microciclo estructurado. Es una muestra de los dos métodos, como ponerlo periodización táctica versus microciclo estructurado y cómo lo implementan en un equipo, en un club de fútbol de segunda división. Es muy interesante para que lo miren. Está unas planeaciones y ya ahorita pues entraremos a hablar de esto. ¿Listo? En la actividad 1, que corresponde a la de hoy, entonces vamos a hacer un conversatorio de los métodos de entrenamiento tradicionales y contemporáneos. Como les expliqué anteriormente en los módulos,
cada actividad corresponde a 100 puntos. En este módulo lo vamos a manejar. Esta actividad corresponde a 50 puntos, que es la actividad 1, el conversatorio, y es una nota general. La actividad 2 es un trabajo escrito con normas APA, referencias bibliográficas, que tenemos plazo hasta el domingo a medianoche para subirlo. Y esa actividad equivale a 50 puntos. ¿Listo? Entonces tenemos buen tiempo para realizar la segunda actividad, la de hoy. ¿Qué corresponde a la nota general? La interacción que tengamos, la proactividad que tengamos nosotros. Todos me imagino que vieron el video que les envié el módulo pasado. Para hoy teníamos que indagar todos los métodos de entrenamiento. Entonces, yo sé que hay muchas dudas acerca de los diferentes métodos que existen. Entonces, vamos a empezar a interactuar. Ustedes van a proponer dudas, anexos que tengamos sobre cada método. Y en el foro de interacción, al final, pues ahí es donde va a ser nuestra comunicación escrita de cualquier duda y complementos que tengamos, aportes que tengamos hacia la clase. ¿Listo? Hasta el momento, ¿alguien más se ha unido? ¿Alguien más se unió que no le tengo en el listado? ¿Ya me escuchan a mí? ¿Quién? Wilson Ayala. Wilson Ayala. Y Angie Matiz, profe. Ah, hola, señorita Angie. Le brillaron los ojos a Reyes. Listo. Listo, muchachos. Entonces, yo doy la primera pauta y ustedes continúan. Vuelvo, insisto, el que quiera tomar la palabra por el chat, pide la palabra y yo le doy aquí, doy la vocería para que hagamos la interacción. Métodos de entrenamiento tradicionales y contemporáneos. Si alguien tiene más, me dice por favor. Método analítico o el método tradicional, método Koerber, fútbol a la medida del niño, Funiño, método global, método integrado, periodización táctica, microciclo estructurado. ¿Alguien tiene otro método de entrenamiento? ¿No? Listo. Entonces, empecemos. Método analítico. Alguien que me empiece a hablar o nos empiece a hablar del método analítico o método tradicional. Listo, Andy. Vamos, Andy. Vamos. No se escucha. Listo, ya. La realidad es que no había activado el micrófono. Vamos. Listo. Lo que yo tengo es que el método analítico es una sistematización de los ejercicios. Hay que hacer trabajos repetitivos para mejorar la toma de decisiones. ¿Sí? Donde se hacen por aparte ejercicios físicos, aparte ejercicios técnicos y así sucesivamente. Listo. Primera introducción. Autor de este método. Matías. ¿Quién? Matías, profe. Listo. ¿Quién me dice generalmente cómo sería la estructura de un entrenamiento tradicional en una sesión de entrenamiento? Yo igual. Dígame. Pues se hace un calentamiento general para todo el grupo y después se harían actividades aisladas. O sea, en lo tradicional es que dicen que todo se hace por aparte como tal. Entonces se haría, digamos, primero un ejercicio técnico y después de que se termine el ejercicio técnico se podría pasar a hacer un ejercicio físico y después se podría pasar a hacer un ejercicio. Entonces, todo tiene que ser por aparte en la sesión de clase.
Ok, bueno, aquí se puede manejar, generalmente se maneja como inicia un calentamiento general y principalmente lo que se hacía o se hace, porque algunos entrenadores todavía lo realizan, es la parte condicional. Esa parte condicional fragmentada, trabajando una capacidad específica sin balón, haciendo movimientos repetitivos de cualquier capacidad que se quiera trabajar. A veces se puede, la trabajan con balón o sin balón. Generalmente la hacen sin balón. Después sigue la parte técnica, donde es esa parte donde tradicionalmente se hacen las filas y la repetitividad de ejercicios técnicos para generar automatismos. Por último, se hace una práctica de fútbol para concretar aspectos tácticos, pero nada simuladora con la competencia, lo que es el énfasis de la parte técnica y condicional. En la parte técnica, aíslan la parte cognitiva porque generalmente no hay toma de decisión. Antes de esto, ¿de qué tenemos que hablar? Y tenemos que ser claros. Cada método de entrenamiento es conllevado o es basado por un modelo de aprendizaje. No sé si ustedes hayan escuchado el modelo de aprendizaje de la complejidad. Lo que es método tradicional, método Koerber. En el método alemán es una mezcla del método Koerber. El método alemán es un método abierto que le da cabida al método tradicional y a muchos trabajos de complejidad. Pero esos métodos están regidos, se los voy a escribir aquí en el chat, Approach Motor. Motor Approach. Ese es el modelo de aprendizaje que rige estos métodos. Entonces, aquí en la universidad y siempre los entrenadores hemos hablado de métodos de entrenamiento, pero nunca hablamos de los modelos de aprendizaje que rigen cada método. Entonces, aquí muchos siempre hemos hablado de periodización táctica, método integrado y microciclo estructurado, pero ese método va regido por el método de la complejidad. Entonces, si nosotros queremos implementar, establecer un método, lo primero que tenemos que conocer es el modelo de aprendizaje de cada método. Entonces, nosotros antes de hacer el trabajo escrito que tenemos de métodos de entrenamiento, debemos indagar por los modelos de aprendizaje. El Approach Motor, ¿en qué consiste? En el ABC de cómo aprender una cosa, va ligado por el conocimiento científico clásico, a lo contrario del modelo de aprendizaje de la complejidad, que va por el pensamiento sistémico. Todo el sistema de las cosas y la interrelación de todas las estructuras. Entonces, vamos a indagar acerca de los modelos de aprendizaje que usted encuentre. Autores Meinl y Schnabel pueden regirse por esos autores. ¿Listo? Entonces, los métodos de aprendizaje, los métodos de entrenamiento han tenido una evolución, ¿cierto? Después del método tradicional, ¿qué métodos qué método encontramos dentro de su evolución? ¿Quién toma la vocería? Robin por aquí escribió. ¿Cómo así? Pero espere, ¿cómo así, profe? ¿Cómo así? ¿Qué evolución ha tenido? Sí, los métodos de entrenamiento en el fútbol han tenido una evolución. Lo primero que siempre se trabajó fue el que implementó Madden. Ya después, por allá en los años 70, si alguien indagó,
implementaron o crearon otro método por allá en Holanda. ¿Cuál sería ese? El Coerber, profe. Entonces, hágale, señor Robin. Bueno, entonces el método Coerber es tradicional de Holanda, del club deportivo Ajax, de Johan Cruyff. ¿Pero quién lo inventó? Johan Cruyff. No, señor. ¿No fue Cruyff? No sé quién, profe, yo sé quién. ¿Quién? Bangel Coerber. Will Banger Coerber. Sí. Will Banger Coerber, sí. El que inventó, el creador de este método. Lo que pasa es que Johan Cruyff es un referente en muchos métodos de entrenamiento. Ustedes tienen que ver que en microciclo estructurado también lo toman de referencia. Por ahí cuando hablábamos ahorita, cuando ustedes vean más, cuando ya estén tranquilos en su casa y vean el artículo que les envío de intensidad táctica, ustedes van a encontrar que uno de los principales exponentes es Johan Cruyff, de la época, cuando empezó en la intensidad táctica. Listo, pero siga Robin con método Coerber. Listo, profe. Entonces el método Coerber tiene una particularidad en su entrenamiento, ya que consta de unos niveles que son de 6 niveles. Se empieza de forma piramidal, una estructura como tal, que es la relación con el balón. Luego se continúa con la recepción y ejecución de pases. Pasamos a un tercer nivel, que es ya un entrenamiento de 1 versus 1, ya a acoplamiento a los chicos como tal, al método y de forma competitiva. Vamos con la velocidad, la finalización y el ataque colectivo por último. Entonces se dan de diferentes factores los métodos, siempre piramidal, uno avanzando hacia niveles más arriba. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, no nos desviemos del tema. En clase presencial siempre ha sido mi énfasis decirle, muchachos, ustedes como entrenadores, el entrenador tiene que ser muy creativo y darle su plus a su quehacer. El ejemplo más claro que yo pongo es como el cantante o el artista. El éxito de un cantante o un artista es que él es singular, él es único y tiene su propio estilo. Ningún otro cantante es difícil que lo imite. Entonces, cuando él genera su estilo, por eso llega y se vuelve famoso. Igual el entrenador. Nosotros tenemos que conocer todos los métodos de entrenamiento, sus particularidades, sus características, sus principios. Y empezar a armar. No está mal que nosotros cojamos algo del microciclo estructurado, algo de periodización táctica, algo del método Coerber, y empezar a enlazar, mirando qué y caracterizando qué nuestro entorno, dónde nos estamos moviendo, características del club, características socioculturales, características de los jugadores, las características mías que yo quiero establecer dentro de mi equipo. Ahí es donde quería hacer el paréntesis con el método Coerber. ¿Por qué? Porque una de las recomendaciones, yo, Alexander Moreno, ustedes van a encontrar otros entrenadores que les digan otras cosas. Ningún método es el único y es el verdadero. ¿Por qué? Porque hay muchos entrenadores que implementan diversos métodos y tienen éxito con sus métodos. El éxito del método es que usted como entrenador puede hacerle creer a sus jugadores y que lo puedan implementar de esa manera. Si usted logra eso, ese método tendrá éxito para llevarlo a cabo a la competencia. Entonces, ninguno es mejor que otro. ¿Qué hay que mirar? El contexto y dónde me desenvuelvo yo. Para categorías formativas, lo ideal, Alexander Moreno dice esto, lo ideal sería trabajar un método Coerber, un método tradicional alternando con muchos trabajos de complejidad, lo que hablábamos en clase, formas de ejercicio y formas jugadas. Pero no me malinterpreten cuando digo de utilizar ese método tradicional.
ese método tradicional se puede utilizar metiéndole muchas variantes pedagógicas para quitar esas filas, para hacer un entrenamiento más dinámico, para que esos entrenamientos técnicos analíticos le metamos trabajos de complejidad para trabajar la parte cognitiva. Eso sería muy diferente a trabajarlo, a ese trabajo analítico tradicional descontextualizado. Espero que me esté haciendo entender. Aquí le damos cabida al método Coerver del que nos está hablando Robin. Entonces, este es un, para resumir lo que nos dice Robin, es un método piramidal, orden ascendente y tratar de ir pasando cada estructura. Entonces aquí dice Nicolás Santos. Nicolás Santos, háblenos de cada pirámide, por favor, en qué consiste cada pirámide de esa estructura. Profe, perdón, es que ya se va a acabar el tiempo, 1:38. No, hagámosle que si algo ahorita la volvemos a retomar. Aliso, profe, bueno. Entonces, Nicolás Santos. No está. Robin, continúa entonces. Bueno, entonces, como les decía anteriormente, tenemos la base que es la relación con el balón. Entonces, el chico siempre debemos ponerlo a entrenar, como ahí bien nos dice, el balón siempre, ya que sea él siempre que esté con el balón, que para donde vaya sea el manejo del balón. En este entrenamiento hago el énfasis de que cada niño debe tener por uno solo un objeto como tal. Entonces, para que se familiarice con él, para que se vaya afianzando, para que lo reconozca, lo distinga y pueda, pues, como tal, mejorar la relación con él. Hacer énfasis también en sus pies, en el pie dominante y en el pie no dominante, ya que allí, como tal, es cuando empieza a manejarse la lateralidad. Entonces, es muy importante esa primera base. Listo. Entonces, entrenadores o diferentes entrenadores o autores que tratan de tocar el método Coerver, esa primera pirámide la toman como relación de balón o técnica individual o dominio de balón, pero se refieren a lo mismo que nos está explicando Robin. ¿Listo? La segunda... Sí. Fase de la pirámide, otro estudiante que nos colabore y hágame el favor. Hay gente mucho. Recepción y ejecución del pase, profe. Espera, Robin, porque se está volviendo solo 3 y hay 16 en clase. No escucho al resto. Acuérdese que la nota es grupal. Qué pena, no será amenazante. Profe, pues más que todo en esa parte de la pirámide, pues habla sobre el énfasis de los pases, ¿no? Pues como lo dice su nombre, en la recepción y en la ejecución de los pases. En perfeccionar esa parte técnica con todo lo que tiene que ver con pases. La primera es solo relación con balón, relaciones de 100% solo con balón el niño individualmente, y la segunda pues ya es más en el énfasis de la recepción y pues en la técnica del pase, ¿no? Bueno, generalmente está otra persona que me responda a esto. Nosotros hicimos toda la estructura del control y el pase. ¿Quién nos recuerda rápidamente la estructura del control cuando trabajamos los fundamentos técnicos? Es cuando hablamos de la parada, semiparada, amortiguación, sea con la planta, el borde interno, borde externo, a diferentes distancias, puede ser aérea. Ahí ya se maneja los tipos de controles, la percepción del estudiante, del jugador. Entonces ahí ya empezamos a hablar de lo que es el contacto, lo que le decía, si es borde interno o borde externo, eso es dependiendo de las distancias. Pues si hablando desde de una intensidad, porque eso también se le puede llamar intensidad, manejar distancias.
porque ya entra el componente, digamos, de fuerza para efectuar bien el pase que llegue cómodo, y ya el que lo recepciona pues ya tiene que tener las técnicas. Oh, ¿quién está hablando? ¿Wilson? Wilson, sí. Pilas Wilson, que ahí no entra el componente condicional de fuerza, no. Ahí entran las capacidades coordinativas. Sería la... ¿Y qué es lo que, cuál capacidad un componente, coordinativa da esa fuerza para hacer pase? No sería un componente específico, hablando sería el tema de la percepción. Y, o sea, indirectamente en un niño, ¿no? Para nosotros sería percepción. Nosotros manejamos una distancia del niño a percepción a hacer pase y él ya le aplica, digamos, ese componente condicional. Fuerza. Exacto. Cierta fuerza. Y ya uno... Acuérdese que esa es la capacidad de coordinación, la diferenciación. La diferenciación es la que me regula esa potencia, esa capacidad muscular que yo tenga para hacer un pase a cierta distancia. Correcto. Y, profe, y también hay que tener en cuenta que el niño debe estar ubicado temporoespacialmente bien y debe reconocer la zona y todo lo que lo rodea, ¿no? Pues para que pueda ejecutar un pase correctamente. Ahí lo que habíamos hablado, esas capacidades coordinativas nos llevan a ejecutar eficaz y eficientemente nuestras destrezas para que el conjunto de destrezas nos lleven a hacer una correcta técnica. Rápidamente, la estructura del pase. ¿Quién? Ahora sí me escuchan. Nicolás Santos, listo, rápido, la estructura del pase, por favor. Ah, bueno, bueno, entendemos que el pase tiene dos ítems, que es a ras o a media altura o alta altura. Ahí tenemos el pase corto, medio y largo, que tenemos diferentes superficies de contacto con el que podemos hacer los pases, que pueden ser el muslo, el empeine, el borde interno, externo, el talón, que más la punta y la planta podría ser otro. Exacto. Listo. Entonces, en ese segundo nivel nos dice que es el control y la ejecución de pases, pero nosotros no nos podemos quedar con esa generalidad. Cuando los que implementemos este método, tenemos que estructurar muy bien esos dos fundamentos para darle el ABC, las indicaciones metodológicas a nuestros jugadores para que ellos adquieran las herramientas para que aprendan toda la estructura del pase y toda la estructura del control. Listo, siguiente. Qué pena, propio. O sea que esa estructura sería la básica, la del pase. Y ya un pase más avanzado sería bajo presión, bajo marca. Exacto. Sí, señor, porque el pase, hay diferentes características del pase. Sobre todo, como hablamos de enseñar la táctica, ¿se acuerdan de la metodología de la enseñanza de la técnica? Espero que se acuerden. Eso tiene tres fases. Apropiación. ¿Quién me ayuda más? Apropiación. Perfeccionamiento y estabilización. Estabilización, perfecto. Entonces, de lo fácil a lo difícil, condiciones facilitadoras y sin oponente, después con oponente pasivo, oponente activo y demás. Uh-huh. Esas características de esa metodología de enseñanza nos van a llevar a cierto tipo de ejercicios. Entonces, no es lo mismo hacer un pase de 70 metros que hacer un pase de 5 metros. Entonces, todas esas condiciones, de lo simple a lo complejo, las debemos implementar en cada stand de la pirámide del método Kuderber. Siguiente nivel, uno contra uno. Uno contra uno, pues este refiere a ejercicios y juegos con los que se desarrollan movimientos de ataque, defensa, en situaciones de uno contra uno. Se puede decir, en ataque se utilizan movimientos de cambio de dirección, cambios de ritmo, fintas. Y en defensa utilizan desde movimientos de atrás, de costado, de frente o cabezazos. ¿Qué más se le podría añadir ahí? Entra el componente, entra el componente competitivo ya. Es cuando ya demuestran, digamos, las habilidades individuales. Y entra un poquito la parte competitiva del uno contra uno. Entonces, nosotros hicimos la estructura de los fundamentos técnicos con balón y sin balón. ¿Sí se acuerdan?
habían unos movimientos sin balón. ¿Cuáles eran? Las fintas. Sí, ese ya lo tomaron. ¿Cuál otro? Los cortes. Cortes por delante, por detrás. ¿Cortes? ¿A qué son cortes? Pues cuando, yo, digamos, hago un pase y busco mi propio espacio. Pues yo le llamo un corte. En baloncesto le llamaría, pues, más o menos un corte. Que yo hago un pase y busco el espacio, alejándome de la marca, pues, para recibir cómodamente. O sea, lo que se refiere al compañero es generar espacio. Desmarque, sí. En fútbol se llama desmarque, sí. Pero el pregunto, ¿el desmarque es un fundamento técnico o un fundamento táctico? Táctico. Táctico. Y aquí estamos hablando... Profe, pues más que todo, los movimientos, sin balón son la carrera, el salto, las fintas sin balón y el posicionamiento dentro de la cancha. Esos son los movimientos, la técnica sin balón. Exacto. Entonces hay que mirar si yo estoy en función ofensiva o defensiva, qué fundamentos debo trabajar en ese uno contra uno. Aquí algo que mirando estaba, me puse a relacionar otra vez la pirámide. En la relación con el balón, dominio del balón o la técnica general, que es el primer stand de la pirámide, aparte de lo que nos se refiere Robin, que fue el que no la explicó, uno de los principales objetivos de este primer pilar es el enamoramiento del niño hacia el fútbol. Que él le coja ese amor, ese gusto por lo que hace. Entonces, hay en las fases de la metodología de la enseñanza lo tocamos. Que el balón sea una excusa para que el niño le coja gusto por lo que hace. ¿Listo? En la segunda, recepción y ejecución de pase, es dar todos los argumentos técnicos al jugador para darle esa, toda esa capacidad motriz para ampliar su repertorio para que pueda resolver más adelante tareas tácticas. Iríamos con el cuarto pilar. ¿Cuál sería el cuarto pilar? Velocidad, profe, velocidad. Bien. Velocidad, sí. Otro que no haya hablado, otro que no haya hablado. Bueno, esta se refiere a ejercicios y juegos para mejorar la agilidad, ¿no? La aceleración, desaceleración. Sergio Pinto. ¿Usted ya habló, sí o no, Sergio? Sí, sí, señor. Otro. No lo escuché. A ver, aquí lo tengo en pantalla. Ángel Castro. Habla más cuando no viene, profe. Ángel, ¿estaba por ahí? Absent. No está. Dejó abierta la grabación y... Sí, fue. Todos prendan la cámara, por favor. Mantengan silenciado. Uy. Los micrófonos y prendamos la cámara. Me respondió Ángel, que tiene mala señal, profe. Mala señal. Lo que pasa es que él está en Agua de Dios y eso por allá está paila de señal. Eso por allá no entra nadie. ¿Usted me escucha o ha escuchado lo que se ha hablado? Bueno, Felipe Cruz. Denos el cuarto nivel, por favor. Los que faltan por poner la cámara, por favor. Reyes Amador, Elton. Felipe Cruz. La velocidad. ¿Ya? Felipe no está. Bueno, aquí al azar. Juan Vélez. ¿Está?
¿Aló, aló? ¿Escucha, profe? ¿Escucha? ¿Ángeles? ¿Me escucha? Más o menos, más o menos. El resto de silencio en los micrófonos, por favor. Solo dejamos abierto el de Juan Vélez para que nos ayude con el cuarto nivel. ¿Ya? ¿Escucha mejor? Listo, vamos. Bien, este cuarto nivel se refiere a la velocidad. Esto, bueno, basado en los otros niveles, obviamente tiene que ser cíclico ascendente. Bien. Este cuarto nivel de velocidad, bueno, se dan cuenta de que ya tiene que tener una forma de centrar el balón, debe tener un buen control, un buen pase, debe tener una muy buena fundamentación y buena estructuración en cuanto a uno versus uno. Entonces, esta velocidad se refiere en cuanto a la transición, a los pases, la velocidad a la hora de realizar una finta o una ejecución con el balón. Frente a los componentes antes vistos. Bueno, la verdad, Juan, se le escuchó. Se le entiende más a un bochinche con la boca llena. Pero no. A veces hay palabras que no se le escuchan tan claras, Juan. No sé. Sí, está claro. No sé cómo podría una estrategia para que se le escuche más clarito los audios. Junior, no lo veo. Ángel, bueno, Ángel, Felipe Cruz no lo veo, Nicolás Santos no los veo. Es que es internet, ¿sabes cómo caído? Juan, ya háblenos. Juan Vélez. No, ahora sí. ¿Ya? Más o menos. A ver, Johan Sebastián. Señor. Listo, ayúdenos con ese cuarto nivel, por favor. ¿Velocidad? Sí, señor. Bien, encontramos que la velocidad es una de las capacidades condicionales que se debe trabajar en el fútbol, trabajándolo de manera... no lineal, sino que trabaje diagonales y transversales, porque pues el fútbol no es de correr de manera lineal, sino de cambios de sentido de orientación. Entonces hay que trabajar ese tipo de velocidades. Y nosotros en clase hablamos de los dos tipos de velocidad, ¿cierto? También hay que trabajar el tipo de velocidad gestual, pues para poder tener una mejor comunicación con los compañeros. Pero, ¿cuál sería el principal objetivo de trabajar la velocidad gestual? Alguien que le ayude. Profe, pues, perdón. Pensamiento rápido. Acá nos dice que el objetivo de trabajar velocidad sería para mejorar la agilidad, la aceleración. La agilidad, la aceleración, la desaceleración y la potencia con y sin balón. El sistema sensomotor. El sistema sensomotor, ¿cierto? Pensamiento. La velocidad pensamiento del estímulo rápido. Por el sistema nervioso a la placa motora para hacer un pensamiento rápido, resolución. ¿La toma de decisiones, profe? Exacto. Diego Alejandro, ayúdenos con el quinto nivel, por favor. La finalización, eso podría ejecutarse para la parte ya de la finalización de un ataque al momento de realizar un chute, a ver si es positivo o negativo, saber hacia qué dirección o la potencia que necesita para realizar el disparo. Bueno, eso sería... más de la de uno de los fundamentos tácticos que hablamos es la finalización, ¿cierto? Entonces sí. Ahí entran muchos aspectos de la táctica individual, como es ya el remate, fundamentos técnicos del remate, ¿cierto? Y el estilo propio de cada jugador podría encajar ahí, profe. Listo.
Pero además ahí hay un plus que, porque esa es la antesala a la al último escalón de la pirámide, ¿cierto? El último escalón de la pirámide, ¿cuál es? Ataque colectivo. Exacto, entonces el ataque colectivo ya habla de todo lo que es esa táctica grupal. Pero si hablamos dentro de la estructura, ¿se acuerdan de dentro de la estructura de la táctica que hay una táctica especial? Uh-huh. Táctica individual, táctica grupal y táctica colectiva. Ahí vamos, uh-huh. Todos van conmigo, ¿sí? Sí, señor. Sí. Uh-huh. La última pirámide nos habla de esa táctica grupal. Pero aquí, en este eslabón, podemos hablar de táctica grupal, perdón. Me equivoqué. Individual. La última es, sí. El último eslabón de la pirámide nos habla de la táctica grupal. Grupal, la táctica claro. Colectiva. Exacto. Uh-huh. Pero en esta que estamos hablando, en este quinto eslabón, le podemos meter lo que es la táctica grupal. Y acuérdense que nosotros hablamos que cómo se podía trabajar la táctica grupal. ¿Qué número de jugadores interactúan ahí? De 2 a 8. Y se puede trabajar por líneas o por posiciones colindantes. Sectores intersectoriales también, profe. Exacto. Bueno, ya usted está hablando con otro con concepto de otra metodología, ¿sí o no? Entonces la finalización sería... Es otra metodología. La efectividad exacto. Del entonces, jugador ante una situación. Ese trabajo de definición se puede hacer tanto individual o grupal, por líneas o por posiciones colindantes. Profe, también esa parte de efectividad se puede medir. ¿Cómo? También esa parte de finalización se puede medir por la capacidad, digamos, la efectividad del jugador de finalizar una jugada, digamos, puede ser con un pase efectivo, o sea, como una asistencia, como la capacidad que tiene el jugador de realizar, digamos, un control y efectuar un pase, o sea, la finalización. Puede ser esa jugada, no necesariamente tiene que ser gol, sino también mirar, digamos, la parte positiva de que él soluciona un problema de manera efectiva, puede ser un pase. O sea, se refiere a la elaboración de gol, no a la parte ya de la finalización, sino elaboración de gol. Sino que, digamos, una finalización también puede ser que el jugador tome el balón y haga un pase efectivo, que sea una jugada, digamos, anterior a la de finalizar con un gol, si me hago entender, que él haga, digamos, un pase efectivo. Digamos que él contribuya de manera positiva, o sea que puede ser una finalización, digamos, de la parte individual. Digamos, puede ser el central, que él recibe y pasa efectivamente, controla, pasa efectivamente. Como decir, los pases efectivos, o sea, finalizar una jugada, no necesariamente en gol, sino puede ser en pases. Bueno, esa sería una de las precondiciones, porque en sí la definición se refiere netamente a terminar en gol. Entonces, eso tiene unas precondiciones. Pero te escucho entrecortado, profe. ¿Todos me escucharon o repito? No, bien, bien. Lo escuché bien, profe. No, profe, yo lo escuché entrecortado. Profe, se oye entrecortado. Así. Entonces la pirámide, entonces, quedaría mejor. Primero, antes de finalizar, sería velocidad. Y por último sería el ataque colectivo y finalización de manera individual o colectiva, porque entonces... ¿Bajo qué argumentos usted puede decir eso? Porque si yo estoy hablando de velocidad, sea gestual, o sea... velocidad de desplazamiento. Y me habla al mismo tiempo de finalización. Y por último el ataque colectivo, donde supuestamente la finalización es terminar con una jugada de gol. Entonces, el ataque colectivo, ¿con qué finalidad tiene la pirámide? Porque ella es donde asienta toda la parte táctica. Colectiva y general dentro de toda la estructura. Si ustedes se dan cuenta, todos los niveles anteriores prácticamente hace referencia a fundamentos técnicos y tácticos individuales. Por eso es que todo
yo les digo que lo recomiendo en las etapas formativas, que no quiere decir que no se puede implementar en niveles, en un equipo de alto rendimiento. ¿Listo? Y ya hablamos de la última, del último escalón, ¿no? No. No. De ataque colectivo. No, señor. Jonier, ayúdenos, por favor. Ataque colectivo. Se dice que el ataque colectivo hace referencia a ejercicios o juegos que mejoren situaciones reales en grupos reducidos, presentado en mayor atención a momentos ofensivos de ataque o contraataques. Utilizamos minijuegos, situaciones de ataque rápido, con o sin toma de decisión. Ya, profe. ¿Qué más nos puede...? Bueno, ahí leyó. Ahora, ¿qué nos complementa usted desde su concepción? Pues que acá se trabaja, pues creo yo, empezando desde equipos, equipos no, sino grupos, puede ser como de dos contra dos o así hasta seis contra seis, puede ser. O sea, mejorando la forma del ataque. Bueno, profe, señor. Lo que pasa es que el trabajo colectivo es fundamental en el fútbol, porque si bien sabemos para cumplir el objetivo, deben haber líneas de pase para poder llegar a la otra zona. Entonces yo creo que este trabajo es muy importante, ya que ayuda a que los demás compañeros se afiancen entre ellos, empiecen a entender cada uno qué es a lo que se quiere llegar. Después de eso, cuando ellos empiecen a sistematizar los movimientos de los propios movimientos y los de los demás compañeros, va a ser más sencillo ejecutarlo en una acción real de juego. Sí, es una buena introducción, porque aquí ya en el ataque colectivo ya trata de globalizar lo que es los cuatro momentos del fútbol, que yo creo que los hablamos. ¿Cuáles son los cuatro momentos del fútbol? Cuando estoy en posesión de pelota, o momento ofensivo, sin pelota, o momento defensivo, y las dos transiciones. Entonces, si nos vamos a la teoría, lo que nos leyó Jonier, ahí dice que utilizar juegos o grupos para hacer situaciones de ataque rápido, con o sin toma de decisión, y demás, contraataques, que eso hace parte de las transiciones. Entonces ya ahí se toman en general los cuatro momentos del fútbol, que yo creo que todos lo tenemos. Si no, repito, los cuatro momentos del fútbol. Cuando tengo la pelota, o sea, situación ofensiva. Cuando no tengo la pelota, situación defensiva. Las dos transiciones. Transición de defensa-ataque y transición de ataque a defensa. Cada una tiene sus precondiciones. Profe, una pregunta. Profe, qué pena. En esos momentos del fútbol, ¿también se podría meter balón parado ofensivo y balón parado defensivo? Entonces, algunos autores, si nos vamos a la periodización táctica, el libro de periodización táctica, ahí solo nos habla de cuatro momentos. Pero otros autores nos meten seis. El quinto seis. O hasta el sexto momento. Profe, en Alemania... Señor. Uy. Allá en Alemania, donde el profe estudió, ¿metían los seis momentos o solo los cuatro? Cuatro momentos. Ah, sí, listo. Cuatro momentos, y ahí por debajo iba todo lo que era pelotas quietas o pelotas estándar. O sí, ¿Los alemanes en qué método se basan? Ellos, lo que les digo, ese es un método alemán. Yo en clases se los alcancé a, qué pena, a explicar si no. El método en Alemania, la DFB, la Federación Alemana de Fútbol, cuando por allá en el año 2001, cuando entró en declive el fútbol alemán, ellos, el pensamiento de ellos era que el fútbol alemán estaba en la cúspide del fútbol mundial, que eran invencibles. Cuando allá en la Eurocopa les fue mal, cuando no en el Mundial les fue mal, se dieron cuenta que esa cantera de jugadores que había en ese momento se estaba volviendo vieja. Entonces que ellos necesitaban renovar
Entonces, ahí se juntaron las cabezas pensantes del fútbol alemán e hicieron la reestructuración del fútbol alemán y crearon un proyecto que se llama Preparación del Rendimiento a Largo Plazo. El proyecto se llamó Camino Largo hacia el Éxito. El proyecto se llamó así, Camino Largo hacia el Éxito. Y hicieron la preparación del rendimiento a largo plazo. Entonces hubo una unión de la política deportiva, social y educativa. Entonces la parte política inyecta una gran cantidad de dinero a la federación para primero capacitar entrenadores, segundo para la infraestructura, mejorarla, porque una de las condiciones que se dieron cuenta de las necesidades era que cada equipo necesitaba tener su estructura y su estructura de base. Entonces, para poder pertenecer a la DFB, necesitaba tener una estructura y una infraestructura y una infraestructura de formación, o sea, todas sus categorías de base, que antes los clubes no las tenían. Entonces, una de las exigencias es que cada club tenía que tener su infraestructura y toda su estructura de base, todas sus categorías formativas. Y esas categorías formativas fueron las que establecieron las que tocamos la etapa de base avanzada y de perfeccionamiento, ¿recuerdan? Sí, señor. Todo eso lo basaron en... ¿Cómo? Por eso los alemanes hacen tanto énfasis en las canteras. Exacto. Porque el principal objetivo de la Federación Alemana de Fútbol era que todos llegaran a la selección absoluta, teniendo en cuenta que en la pirámide del fútbol, entre más alto el rendimiento, más excluyente se vuelve el fútbol. Entonces, uno de los ejemplos que yo les ponía era que Alemania, siendo un país mucho más pequeño que Colombia, nosotros los doblamos en población, pero Alemania tiene 5 divisiones profesionales y una semiprofesional. Nosotros los doblamos en población, pero solo tenemos 2 divisiones. Uno de los objetivos primordiales de hacer 5 divisiones o 6 divisiones es acoger a toda la población futbolística para que ninguno quede deshecho y puedan estar inmiscuidos en ese proceso formativo para llegar a la selección absoluta. Entonces, aquí en Colombia, solo con 2 divisiones y teniendo la estructura de la sub-20, que es la división más cercana que tenemos al fútbol profesional, ¿cuántos jugadores se quedan por fuera de nuestra estructura de la I mayor del fútbol profesional o el fútbol amateur? Y, profe, también teniendo en cuenta la corrupción, ¿no? Se quedó ahí quieto. Toca que repita. También debemos tener en cuenta que acá en Colombia se maneja mucho la corrupción. Que entre el jugador o los papás más tengan dinero, pues el jugador va a subir más rápido, así sea el chino malo. Bueno, eso es un tema general y mundial. Intereses propios. Exacto. Pero de todas maneras, tenemos que mirar la estructura de cada país. A pesar de que hayan ciertos modos externos, ciertos factores externos, pero ellos tratan de acaparar y dentro de su estructura que no quede suelto. Entonces, retomando el método alemán, entonces cuando hacen esto, implementan un método abierto que se basa en el método Koerber. Es basado en el método Koerber, pero se vuelve un método abierto donde tienen algo de complejidad, algo de periodización táctica, microciclo estructurado, algo del método Koerber y algo del método tradicional, porque ellos la preparación física la hacen aislada. Una pregunta, profe. Por ejemplo, usted dice que ellos manejan mucho el método Koerber. ¿Ellos cómo implementan el ataque colectivo? ¿Desde la formación o ya van en una etapa más avanzada? Lo que pasa es que dentro de la estructura de la táctica,
táctica individual, táctica grupal, táctica colectiva, ellos tratan de tener esa estructura en las etapas del aprendizaje, dentro de la metodología. Tratan de llevar esa estructura, porque asimismo hacen, para hacer las selecciones estatales, porque allá es por estados, para hacer esas selecciones estatales, tratan de llevar esas estructuras de lo encaminado, pero generalmente, eso lo hacen generalmente. ¿Qué hay que hacer? Mirar y caracterizar el nivel de los equipos, porque no es el mismo la selección estatal de Leipzig, ellos, la sub-15, sub-14, tienen unos niveles mucho más altos que en general de esas categorías. Entonces ya atacan conceptos tácticos mucho más avanzados. La preparación física de ellos es mucho más avanzada que la en general de una categoría sub-15. ¿Me sí, hice entender? La progresión. Sí. Exacto. Lo más básico, lo más dependiente de la categoría. Para agilizar, voy a hacerles alguna pregunta de debate para que ustedes interactuemos, porque el tiempo no nos va a dar si empezamos a especificar método por método. De todas maneras, yo sé que ustedes han escuchado o han leído mucho de periodización táctica, método integrado, para establecer y ser concretos. En la evolución de los métodos, entonces encontramos método tradicional, método Coerbel, por allá apareció el método global, que ustedes lo han escuchado, que es donde ya interaccionan todas las estructuras o componentes del fútbol. Después del método global, por allá apareció el método integrado, ¿cierto? Que fue de sus primeros expositores, Mourinho, ¿sí o no? Entonces ya el método integrado, ¿cuál sería, y aparece el microciclo estructural de periodización táctica, cuál sería la principal diferencia dentro del método integrado y periodización táctica? Profe, la diferencia sería que el... ¿Quién habla? Johan, vamos. Murillo. Encontramos que el integrado sería, el periodización táctica sería que más como los componentes unidos del integrado, o sea, digamos todo lo social, va lo social, técnico, psicológico, técnica, táctica, todo va incluido. Mientras que en lo integrado, digamos, como que no se va, no maneja, creo que la táctica, no estoy seguro. No. El método integrado hace sus estructuras y hace la misma interrelación que la periodización táctica. Coge los componentes del fútbol para unificarlos. Profe, lo que pasa es que la periodización táctica se basa más en que los jugadores deben familiarizarse con lo que quiere el entrenador. También se habla de que los trabajos son predominantes a largo plazo dependiendo de la temporada. Y también otro que se manejan los tres conceptos, que es el psicológico, el táctico y el técnico, se maneja en una sesión de clase como tal. Entonces esas son las características de la periodización táctica. Sí, pues más o menos por ahí va. Pero ¿cuál es la diferencia dentro de estos dos métodos? Diego Popayán que está siguiendo los lineamientos. Popayán. No se le escucha a Popayán. La periodización táctica se basa en un modelo de juego y creo que el integrado no. Dice que el método integrado lo que busca es combinar las diferentes esferas del rendimiento, el aspecto físico, técnico, táctico y psicológico. Eso era lo que le quería decir, profe. Como lo decía el compañero anteriormente cuando comenzamos a hacerlo, él dijo que los métodos tradicionales se podían hacer separados. Entonces esto ya es más unificado, la periodización podría ser. Bueno, ¿quién más? Elton fue el que acabó de hablar, ¿cierto? Sí, señor. Que continúe la idea, Elton.
Pues lo que hace básicamente es combinar estos aspectos en una misma tarea. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre los dos métodos? La periodización táctica puede basarse en un modelo de juego y el integrado, ¿no? Ahí va. Entonces, el método integrado también tiene unas estructuras. Estructura coordinativa, condicional, física, técnica, táctica, cognitiva. La periodización táctica, igual. ¿Cuál es la principal diferencia entre estas dos estructuras? Para hacerme más claro, el método integrado se puede trabajar de forma general o de forma específica. Da las dos opciones. La periodización táctica se basa en específicamente a buscar el modelo de juego. ¿Qué es el modelo de juego? Todas las interacciones que pueden existir entre un sistema. Ese sistema, el sistema del fútbol, ¿cuál sería? Todos esos factores táctico, técnico, y le da ese factor adicional de la incertidumbre, donde genera el estrés cognitivo, le da un valor agregado. En el método integrado, usted puede hacer en un ejercicio trabajar los cuatro componentes, pero sin buscar su filosofía o modelo de juego. Lo puede trabajar en carácter general o lo puede trabajar el método integrado buscando especificidad de lo que se pretende en la competencia. ¿Sí fui claro? Sí, señor. Y ya un poco más claro. Sí, señor. Ahora, así los que estoy viendo... ¿Quiénes saben algo de microciclo estructurado? Yo, profe. Listo, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre periodización táctica y microciclo estructurado? Bueno, sabemos que el microciclo busca una preparación en su 50%, que es del ámbito físico, y el otro técnico-táctico. También sabemos que cumple como tres ítems para llegar al fútbol, que es la percepción de las jugadas o de las situaciones de juego. Después llega la decisión que se va a tomar y luego llega pues ya la decisión que se tomó a la ejecución. El microciclo busca estructuras que son coordinativas, condicionales, que busca busca también la efectividad en todo lo que es en sí. Y su característica también que tengo presente es que es un juego de... En los entrenamientos de 8 versus 8, ¿sí, profe? Yo, profe. Siga, complemente la idea. Lo que pasa es que la diferencia que hay entre microciclo estructurado y periodización táctica es que la periodización táctica es un método basado en principios, mientras que el microciclo estructurado es una metodología creada por el entrenador, ya que la metodología que utilizan en el microciclo estructurado está basada a lo que los jugadores le brindan, ya que para el microciclo estructurado la importancia viene siendo cada jugador en la parte individual para posteriormente generar una idea de juego. Entonces, ¿qué es lo que me ofrecen a mí mis jugadores para yo plantear un estilo de juego el cual voy a llevar a cabo? Y la periodización táctica, aparte de que se basa de lo que el entrenador tiene como idea de juego, también se basa en objetivos como los que tenga el club o como la historia del club, la historia cultural del lugar o el fútbol como tal. Aparte también es que el fútbol, la periodización táctica habla sobre momentos como tal y el microciclo estructurado habla de unas fases y que el ser humano tiene una estructura como tal, que son las que el compañero estaba hablando anteriormente, y no se basan solamente en hacer morfociclos semanales, que sería otra diferencia entre periodización táctica y estructura, microciclo estructurado, que en periodización trabajan sobre morfociclos semanales. Entonces dividen la semana en lo que necesitan para poder bajar cargas, aumentar cargas según la competencia y tener el aspecto mental y físico activo. Mientras que en la periodización, en el microciclo estructurado, lo que hacen es que cogen alguna de esas estructuras, según la necesidad que tengan, la van a trabajar y las demás van correlacionadas con el trabajo específico que se va a hacer.
un trabajo 8 versus 8 en microciclo estructurado y 11 versus 11 en periodización táctica, ya que el entrenador en periodización táctica habla sobre que todos sus jugadores deben ser muy importantes en el plantel. Listo, ya por ahí va más clara la idea. En periodización táctica se busca a través del juego buscar el modelo de juego, hacer toda la interacción y cómo hago esa operacionalización de esas estructuras, buscando el modelo de juego, que tiene unos principios, subprincipios y subprincipios. Esos principios no son modificables. Los principios no son modificables. Eso van a estar durante todos los morfociclos patrones durante el año. ¿Qué es lo que empieza a modificar? Los subprincipios y los subprincipios, dependiendo las necesidades semanales que yo tenga en la competencia. Y la periodización táctica, el objetivo central es el modelo de juego, que la principal diferencia del microciclo estructurado es el jugador, es el ser. No busca tanto el modelo de juego, sino el ser. Y el microciclo estructurado, dentro de sus estructuras, estructura coordinativa, técnica, condicional, volitiva, afectiva, le da un factor importantísimo a la emoción. Entonces, dentro de las emociones que pueda tener el jugador, ¿cómo está de confianza, autoconfianza, motivación, automotivación? Entre más motivado esté, ¿qué le puede brindar a su equipo? Y en la periodización táctica no se habla de una preparación física. En la periodización táctica, la parte condicional va arrastrada por todos esos movimientos específicos que necesite el modelo de juego. En el microciclo estructurado le van un factor adicional a la preparación física dentro de sus estructuras. Profe, entonces digamos que en el microciclo estructurado se le brindan todas las herramientas al deportista para que él, digamos, las asimile y a partir de esas pueda solucionar los problemas, digamos, dentro del terreno de juego. Exacto. Y por ya, eso le da tanto valor a la parte emocional. Socioafectiva. Para él, mejor esté emocionalmente, mejor puede, más pues soluciones sí, puede brindarle a... ¿Se han salido? ¿Alguien ha salido de la reunión? Se fueron a break. Bueno. Profe, una pregunta, qué pena. Entonces, estos dos modelos de periodización táctica y microciclo estructurado son los que ahorita en la actualidad se manejan más para el alto rendimiento. Lo que pasa es que dentro de la evolución, arranca más bien con ese conocimiento científico clásico del método tradicional. Después ya entra el método global, que ya ahí empieza como a lo que es el ATR, que ahí empieza Berezovsky, Bompa, que le dan esos períodos a los métodos de entrenamiento. Yo puedo hablar de un método mixto, donde puedo tomar parte de cualquier de otros métodos y adaptarlo a mi idea de juego. Como ustedes dicen. Sí, como el alemán. Ahí ya viene el alemán. En la parte como profesional que quiere. Después, por allá en los años 70, llega Will Koerber, implanta otro método, y ya de ahí para acá, en los años 80 más o menos, llega el señor Paco Ceirulo con microciclo estructurado, y ya después llega Víctor Frade con la periodización táctica. Y ahí va la evolución del fútbol. Pero si ustedes se dan cuenta, ahorita que es donde tiene ese gran furor lo que es microciclo estructurado y periodización táctica. Pero estos métodos vienen de ciertos años atrás. Que se dice que ahorita el fútbol moderno, contextualizado, se debe trabajar así. Entonces,
si ustedes hasta escuchan a los mismos Xavier Tamari, Víctor Frade, que son los máximos exponentes de estos métodos, ellos dicen, bueno, el primer objetivo es cambiar el pensamiento, de ese pensamiento científico clásico al pensamiento sistémico o complejo, de enlazar todos los sistemas y las estructuras. Pero ellos manifiestan que ninguno de los otros métodos es obsoleto. Ellos manifiestan que si usted como entrenador logra hacer interacciones, recoger de varios métodos y logra que sus jugadores asimilen lo que se pretende dentro de su método, eso sería un éxito para implantar dentro de su propio método como entrenador. ¿Sí fue claro? Sí. Aquí hay otro, si han escuchado a Horsewein. ¿Nunca? ¿No lo han...? Hermano, ustedes se están moviendo mucho dentro del fútbol formativo. Y de esas buenas metodologías que yo puedo aconsejar también es método Koerber y fútbol a la medida del niño. El creador de fútbol a la medida del niño es Horsewein. Uh-huh. Él es un entrenador alemán, pero tiene raíces holandesas. Y se estuvo moviendo por mucho tiempo entre Holanda y Alemania. Entonces, el principal objetivo de la clase de hoy, ¿cuál es? Que ustedes conozcan todos los métodos de entrenamiento de fútbol que existen. Porque yo sé que algunos habían escuchado varios, otros tenían desconocimiento de todos los métodos que hay, que existen. Que ustedes... Ahorita hicimos un contexto general de cada método. Ahora su trabajo es vaya. Hay unos libros de periodización táctica, hay artículos, libros de microciclo estructurado, hay libros de método Koerber, hay libros de la planificación tradicional, de método global, de método integrado. Vaya, indague, saque sus especificidades, conózcalos, características, principios, componentes del entrenamiento, para que usted como entrenador empiece a crear su propia estructura, mirando que el entorno sociocultural, costumbres, hábitos, entorno de su club, antecedentes de sus jugadores, antecedentes de su club. ¿Y qué le puede brindar y cuál sería el mejor método que usted puede implementar donde se vaya a desenvolver? Uh-huh. ¿Hasta ahí vamos ok? Sí, no. Listo, muchachos. Entonces, ojo, factor importantísimo. Los que por ahí ya... lo que les voy a decir de ontogénesis, no deben anexarlo al trabajo. Eso ya es un trabajo que les voy a dejar a ustedes, si ustedes lo quieren realizar o no. Debemos de también conocer todo lo que es ontogénesis y el desarrollo ontogenético del ser. ¿Qué es ontogénesis? La evolución del hombre o de un ser humano a través del tiempo. Eso tiene unas etapas, unas fases sensibles y demás, unas características que nosotros debemos conocer. Independientemente la metodología que nosotros implementemos, debemos conocer el desarrollo ontogenético, porque nosotros vamos a trabajar sobre seres humanos. Y para nosotros poder trabajar en un ser humano y generarle adaptaciones, necesitamos conocer sus sistemas. Entonces, es el ejemplo clásico que yo siempre pongo. Si ustedes me mandan a mí arreglar un carro, me dice, Alex, arrégleme este carro. Para yo poder arreglar ese carro, yo debo conocer todos los sistemas del carro. Si no, no voy a poder arreglar ese carro. Es el mismo trabajo que nosotros tenemos con los deportistas, con el ser humano, con niños, jóvenes y adultos. Nosotros debemos conocer los sistemas para poder influenciar
en ellos. Entonces, muchachos, en el trabajo escrito, sí, por favor, deben ir modelos de aprendizaje. Entonces, tiene que haber ir modelos de aprendizaje, modelo de aprendizaje, la complejidad, porque muchos de ustedes hablan de periodización táctica, microciclo estructurado, y no está mal, no está mal. Si usted lo quiere implementar, hágalo, hágalo. Pero debemos conocer a conciencia lo que vamos a implementar. Entonces yo primero tengo que conocer el modelo de aprendizaje, la complejidad, para poder hablar de periodización táctica o microciclo estructurado o esos métodos que requieren complejidad. Si necesitamos método Koerber, método alemán, método tradicional, Approach Motor, o hay otros modelos de aprendizaje que necesitamos conocer. Entonces en el trabajo le vamos a meter primero modelos de aprendizaje y ya después vamos a meter todas las metodologías de entrenamiento que existen. Y muchachos, pues si usted coge, copia y pega y le pone los autores, pues por nota de pronto pueda que le vaya bien. Pero en su formación como entrenador necesitamos conocerlos. O sea, no se tome la tarea solo de copiar y pegar, sino interiorice y conceptualice la información, que al final y al cabo esa va a ser su premisa como entrenador. ¿Entendido, señores? Listo, profe. Entonces serían modelos de aprendizaje, sí, y metodologías del entrenamiento. ¿Sí? Exacto. Bien. Y para los que llegaron tarde, entonces ustedes en este módulo van a encontrar actividad 1 y 2. Cada actividad equivale a 50 puntos. O sea, esta actividad de hoy equivale a 50 puntos. ¿Cómo grupo? 50-50. La 2, ya la nota es individual. ¿Y el plazo de entrega? Domingo. Ahí está la actividad. Ahí está. Recomendación. Señores y señorita monitora, lean bien para todos. Hay unos que no hay problema porque... Pero hay otros que hacen unas preguntas que no van al caso. ¿Por qué? Porque no están leyendo bien. No leen bien la información que se envía. Lo que... Profe, una pregunta. Señor. En los métodos de entrenamiento yo tengo integrado, analítico, global, microciclo estructurado, periodización táctica y el tradicional. ¿A ese también le sumo el del fútbol a la medida del niño? Sí, porque ese es otro método. Se puede tomar porque como... Ese no lo tenía. Digamos que yo sabía que era como una aplicación o una base que había por ahí en de forma magnética en el computador donde uno se podía basar, pero como método no lo conocía. Es un método. Hay libros virtuales, hay harto libros virtuales. Ahorita, pues, hermano, porque no pueden salir. Y yo sé que así pudieran salir, muchos no lo van a hacer. Pero vayan a una biblioteca y busquen Horst Wayne Fútbol a medida del niño, todos los libros que tiene él. Y nosotros, vuelvo, insisto, nosotros, ustedes, se mueven mucho con el fútbol formativo. Creo que el que aquí más tendrá por ahí una sub-15, creo. Entonces, les va a servir de gran ayuda. Entre más herramientas tengamos teóricas. Para finalizar, entonces, leer muy bien todo lo que se está mandando. La información que se envía. Ya ahorita entonces tendríamos plazo. Aquí se cierra la actividad número 1. Profe, ¿cuántos nos sacamos en esta actividad? Hermano, pues mire que eso, hablaron 7 estudiantes. Por eso, muy bien. Todos, profe. Para cerrar, sí. Montes de Oca. 50-50. Montes de Oca no se conectó. Carvajal Mosquera Elton, sí, se pudo conectar. John Santiago Huasca. Sí, ahí está. ¿No está? Acá está, profe. ¿Dónde? Presente.
Hable. Presente. John Santiago Huasca, ¿dónde está? Presente. Ah, mi hermano. Chaparro García Andrés. No se pudo conectar. No está. Listo, entonces Montes de Oca y Chaparro no están, el resto, o sea, 17 y solo hablaron 7. Hablamos todos, profe. Ah, sí. Bueno, muchachos. Toda la información que dimos fue asertiva para todo lo que se habló, entonces eso es positivo, profe. Cualquier duda, vuelvo, insisto, toda nuestra comunicación escrita va a ser por la pestaña de foro de interacción. Foro de interacción. ¿Entendido? Listo, profe. Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, ya... Profe, entonces esa actividad la califica. La siguiente clase, la siguiente semana es Semana Santa. Sí, señor. No hay trabajos. Para que descansen del descanso. Sí, profe, ahí me está escribiendo Ángel, que él intentó hablar y todo, pero pues que por señal no pudo. ¿Quién? Ángel Castro. Ángel Castro, ah, ok, bueno. Y yo creo, nos van a dar indicaciones de parte de la universidad que nos toca montar el módulo 4, o sea, para la semana 10. Porque esta medida de contingencia se va a extender. Y aclarar que se me había olvidado, muchachos. Hasta agosto. Nosotros ya deberíamos estar haciendo la parte práctica de nuestra asignatura. ¿Pero cómo, profe? Como hemos venido enlazando todos los ejes temáticos, ¿se acuerda que venimos enlazando? Para finalizar de enlazar ya tenemos que hablar del método de entrenamiento. Porque ustedes ya, por favor, vayan trabajando en la sesión de entrenamiento. Esa sesión de entrenamiento debe tener claro su método de entrenamiento y toda la estructura que ella corresponde. Entonces, para que vayan trabajando en eso. Y a medida que nos vayan dando indicaciones de parte de la universidad, hasta cuándo va la medida de contingencia, pues tenemos que ir montando las estrategias para realizar la parte práctica. Eso lo vamos moldeando a medida que vaya pasando el tiempo. ¿Listo, señores? Pero según el Ministerio de Educación, eso se extendía hasta el 30 de mayo. Si es así, ¿qué plan de contingencia tendríamos nosotros en la clase? Nos toca... Ahí ya nos... Vuelvo, entonces ya nos toca con las herramientas que nos dé la universidad. ¿Cómo podemos solventar esas clases prácticas? La nota del segundo corte va a salir de aquí prácticamente. Y esperemos la del tercer corte, cómo va avanzando la cuestión con la normatividad que nos dé la universidad. ¿Listo? Una pregunta. Señor. En cuanto a las notas, ¿cómo se hace para saber qué nos sacamos de los trabajos? Ya, yo ahorita ya, ojo que a los correos privados les he enviado porque algunos no me han llegado trabajos. Algunos yo les he escrito, ellos me han hecho la corrección de por qué no han podido subir o porque a veces hay problemas en el sistema, pero hay dos señores que no me han llegado trabajos. Entonces, si a usted le llega un correo notificándole que no se hizo entrega de la actividad, pilas porque es porque no, que no llegó, no quedó subido el trabajo. Y las notas, pues ya les dije la ponderación en el foro de interacción del módulo 2, está la ponderación de las notas. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, ¿a quién está regañando? Es que le está matando un perro. Que no lavo la losa. No, 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 no. Listo, profe, entonces bueno, quedamos atentos. Sin duda, señores y señoritas, por el foro de interacción. ¿Listo? Listo, profe, hasta luego. Listo. Hasta luego, que estén bien. Luego. En esa actividad.